Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, decir que valoramos muy positivamente esta iniciativa. De hecho, nuestro grupo ha registrado una proposición de ley muy similar, con términos muy similares a los que se contemplan hoy. Sí que hemos presentado enmiendas en las que, de alguna manera, se trata de completar el texto que tenemos hoy aquí a discusión y a votación. Nos parece que vamos tarde para deshacer este entuerto que provocó el Ministerio de Hacienda y que, de alguna manera, muestra un ejemplo de cuál es la forma de actuar del Gobierno en estos temas. Por un lado, hay una alfombra roja al dinero que sale para Panamá, para las Islas Caimán o para Suiza. Es un paraíso de indulgencia en la fiscalidad, con una amnistía fiscal inconstitucional, ¿no?, para amigos. Mientras, por otro lado, se asfixia, se persigue, se criminaliza a gente honrada, sencilla, con un purgatorio burocrático a nuestros inmigrantes, en muchos casos en situaciones de doble imposición, ignorando derechos reconocidos, como por ejemplo el desconocimiento que ha sucedido de sentencias de Tribunales Superiores de Justicia en los que se declaran exenta la tributación a rentas procedentes de organismos de pensiones de países socios como es Alemania, y esto se desconoce. Y todo esto, insisto, que no es menor a nuestra gente, a gente emigrada a países amigos, a socios de la Unión Europea, que vienen de vuelta a casa a descansar y a emplear sus ahorros de toda la vida aquí de vuelta con su familia y con su gente, ¿no? Nos parece que no es la forma en la que se debería tratar a estos héroes anónimos de nuestra historia. Nos parece, por tanto, que por un lado, el Gobierno que se gasta la hucha de las pensiones en financiar la trampa de la deuda no aplica las debidas reducciones fiscales a los que sí que le correspondería, como serían las pensiones de invalidez percibidas por otros estados de la Unión. Y, como ha dicho antes el compañero socialista, debemos de proceder a una homologación en este sentido. Estaremos hablando de más de 600.000 personas afectadas por esta discriminación y por esta situación peculiar. Y desde el Ministerio se hablaba de regularización, pero no nos tenemos que olvidar que estas personas, que además son personas pues muchas mayores, muchas que, como digo, vienen aquí de vuelta de muchos años viviendo y décadas viviendo fuera, pues se encuentran una carta de la noche a la mañana en la que les obligan a ponerse al corriente de pagos de IRPF de los cuatro últimos ejercicios, evidentemente los no prescritos, pero en ningún momento se le había avisado que esta situación empezaba a contarse así o que empezaba a considerarse así desde la agencia tributaria. Entonces, a esto se le añade un periodo corto de regularización, entre comillas, y un periodo además en el que se prometía una asistencia que después no existe, y esto provoca además sanciones por los retrasos, intereses que se han ido cobrando a este conjunto de personas bastante desasistidas, ¿no? Nos parece que es una siniestra bienvenida de vuelta a casa y bueno, las enmiendas que hemos presentado ahondan en el mismo sentido de la proposición no de ley, en esta, lo que ya ha comentado el compañero, de que se han devuelto los importes y los intereses sin que se tengan que solicitar formalmente, en asegurar los mismos gravámenes y las mismas exenciones a todos los pensionistas, independientemente del origen de la pensión, que se tenga en cuenta además la característica del origen de estos recursos, ¿no?, la peculiaridad también que supone el cómo se han obtenido, que se goce además de un nuevo periodo de verdadera regularización de la declaración de sus pensiones con plazos adecuados y suficientes y con asesoramiento gratuito de personal. Pero es que además me gustaría llamar la atención sobre un hecho que ocurría también a lo largo del año anterior en algunas delegaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que se ha empezado a realizar una interpretación leonina del 139.2 de la Ley General de la Seguridad Social, en el que se ha considerado incompatible el incremento del 20% a las pensiones de incapacidad una vez cumplida la edad de jubilación, ¿no? Nos parece que ha habido también una situación, o está habiendo una situación irregular en torno a esta interpretación, una interpretación que puede poner en entredicho los derechos de este colectivo, y también solicitábamos en estas enmiendas que se anulen los procedimientos abiertos a pensionistas retornados con retribuciones por incapacidades en virtud de esta interpretación del 139.2 y que se recupere este 20% de la base reguladora en las pensiones de los retornados que hayan sido privados de ese complemento y la devolución de oficio de las cuantías prestadas restadas en las pensiones de los afectados.
Y poco más. Nos parece que España tiene hoy y tendrá siempre un deber con sus compatriotas emigrados y que han hecho patria y han dejado además muy alta la dignidad de nuestro país, y nos parece que lo último que se merecen es un trato humillante. Muchas gracias.